Mensaje especial desde el expediente 836-D. Si alguien se porta bien con Leonardo, Leonardo será generoso con ese alguien. Fin del mensaje. Atención, esta grabación se autodestruirá 3 segundos después de la señal. Señor Lastricha. ¿Qué busca? ¿Su coche? Hace más de 3 horas que se lo ha llevado. En su lugar le han dejado un coche nuevo. Aquí tiene, las llaves y el cartón. Y ahí está la astronave. Yo mismo se lo he aparcado. Fíjese qué brillo tiene. Venga, se lo enseñaré. ¿Cuántos carburadores tendrá? ¿20? ¿40? Es el fin del mundo. ¡Mi enhorabuena! ¡Ay, ya me parece verlo! En la autopista, disparado a 200 por hora.
Buenos días. Ojalá. Me han citado para eso de los impuestos. Sala 1717. Señor Lastricha, al fondo a la izquierda. Ánimo, hombre. Buenos días. Buenos días. Perdone, ¿hay alguien dentro? El diputado Morgnelli. ¿El del petróleo? ¿Qué creerán que le van a hacer a uno como Morgnelli? Ese es un pez gordo. A ese no hay quien le meta mano. Ese se podría comprar el Ministerio de Hacienda y no pagaría derechos reales. ¡Diputado! Perdone, ¿qué tal? ¿Qué tal es la cosa? ¡Ay, me han arruinado! ¡Me han arruinado, madre mía! Buenos días. Adelante, adelante. Siéntense. Siéntense. Gracias. Ayer, por un momento, llegué a pensar que era el día de los Reyes Magos. Unos extraños reyes, ya que estamos en mayo. ¿Su dinero? ¿Las llaves de su coche? Las estaba buscando. Por favor, señorita. No la he tocado. Yo tampoco. Pues ya somos dos. Y su estúpido juguete. No era más que una broma. Yo también tengo un mensaje especial para usted. Conmigo no hay cáscaras. Fin del mensaje. Bien, bien, muy bien. Les diré la conclusión a la que he llegado. Intento de soborno a un funcionario público. Era un pequeño regalo de nada. No me aparto un ápice del Código Penal. Pero entre hombres de mundo... No tenga el miedo, no les denunciaré. No, no, ya deben demasiado dinero al Estado. ¿O qué pretendían que les... ¿Y a cuánto asciende? Pantegani del Caco, príncipe Gondrano, terrateniente. 223.623.887. Ranteguín Jean Batista, constructor. 175.342.910. Moretti Rómolo, de nombre artístico Sartana. Actor cinematográfico. 136.485.023. Rossi Leonardo, inventor, 65.719.019. Todos mis ingresos. De verdad que es alucinante. Gracias, ya estoy mejor. Pero ahora digo yo, supongamos que uno no puede pagar, es solo una suposición, ¿se entiende? ¿Qué es lo más que le pueden hacer? Ya me parecía que era usted un ingenuo. Lo primero que harían sería embargarle todo lo que usted posea. Y si no es suficiente, se quedan con todo lo que gane por los siglos de los siglos. Sí, así es. Y al final le meten en chirona en menos que canta un gallo. Ah, sí. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Yo te he creado y yo te destruyo! ¡Muera Sansón con todos sus ministerios! Pero Sansón también pagaba impuestos. ¿A dónde le pueden llevar a un hombre los impuestos? Tranquilícese, tranquilícese. Solo son crisis, calma. Crisis que vienen y van. Aún no me he vuelto loco, pero me falta poco, claro. Si yo les dijera una cosa, ¿saben quién ha construido este edificio del infierno? ¡Yo! Sí, precisamente yo. Cuando me adjudicaron la contrata, pensé que sería el mayor negocio de mi vida. ¿Quién me hubiera dicho que sería mi ruina? ¿Y saben otra cosa? ¿Saben quién era el funcionario que controlaba todas las cuentas y las facturas? Diga un nombre. ¡Ah, el doctor Lastricha! ¡Sí! ¡Él, sí! ¡Él! El mismo que ahora me quiere sacar todo y me lo sacará. Porque tiene un olfato ese cabrito que no hay forma de... Y yo que creía que solo me había citado a mí. Pero bueno, ¿y qué debería decir yo, Me pide 220 millones, nada menos. Desde luego, se trata de un maníaco fiscal. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Que robemos el dinero para pagarle a él? Sí, sí. Usted lo dice por decir, pero si yo quisiera, podría robarlo de verdad. No le entiendo. Este edificio lo he construido yo, ¿no? Bien, ¿sabe dónde está la caja fuerte? Aquí debajo. Hay un muro que limita con la galería de una... ¿Cómo se dice? Catacumba. ¡Catacumba, eso es! Y esto solo lo sabemos yo y el capataz de las obras que ahora está en Australia. Resumiendo, para no cansarles, para evitar escándalos y no tener que dar cuenta al patrimonio nacional... No le dijimos nada a nadie, así que en Hacienda no saben nada. Sí, pero sí he comprendido bien lo que dice. Entre el subterráneo y la galería hay un muro. Bah, un muro. Un muro Ranteguín. ¿Perdón? ¿Ranteguín?
mierda seca y pegamina. Con un soplido. ¿Por qué se ríe? Porque estoy pensando en qué casualidad. Precisamente en la capilla de mi casa, de la familia Pantegani, hay un pasadizo secreto que lleva directamente a las galerías de la Roma subterránea. No. ¿Sí? Y a tan solo dos pasos de aquí. Por decirlo de algún modo. Sí, claro, se comprende. Ah, ¿y si fuera necesario pelear, disparar o cabalgar? Aquí estoy yo, Sartana. Habrán visto mis películas. No, me aburre mucho la televisión. En lo que se refiere al aspecto técnico, modestia aparte, yo podría hacer algo. Si alguien hubiera intentado formar un equipo perfecto, no lo habría hecho mejor. ¡La cosa nuestra! ¡Qué cachondeo si cogemos el dinero abajo y lo pagamos arriba! Lo malo, la pena es que es absurdo. Desgraciadamente, todos somos honrados. Y te lo diga. Lo malo es que si seguimos siéndolo, nos veremos los cuatro sin un real. Y con la soga al cuello. Siempre que se habla de impuestos, la gente acaba haciendo chistes. Es un reflejo condicionado. Y sin embargo, tenemos el remedio al alcance de la mano. Y no sería el fin del mundo, ¿no? En fin, no lo pensemos más. ¿Alguien quiere que leyen? Buenos días. Hasta la vista, sí, príncipe. Oh, perdón, excusen. No nos hemos presentado. Ah, sí. Ah, sí. Tenga. Claro, claro. Tenga. Perdón. Oh, aquí tiene la mía. Tenga la mía. Leonardo del Caco, para servirle. Muy amable. En fin, gracias por acercarme y hasta la vista, caballero. Hasta la vista, príncipe. Con su alteza. No sé de qué podrá quejarse. Bueno, ya he llegado. Gracias una vez más. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Pero qué es eso? ¡Qué chofa! ¡Ya! Estamos en los confines de mi reino. ¿No es una maravilla? El jardín de las delicias. ¿No resulta un poco apartado? ¡Ah! ¡Es el sitio justo! ¡Una ganga! Aún me queda una parcela sin vender. ¿Por qué no lo piensa? Con todo el dinero que ganan ustedes los del cine, aunque no fuera más que como inversión, esto en un par de años aumenta al 100%. Sí, pero ahora no puedo pensar. Tengo que estudiar mi próximo papel. Pues no pienses, cowboy del espagueti. Estoy lleno de mierda. Y encima me saluda la muy rana. Pantegani, príncipe. Moretti, actor. Desde luego, si estos tíos se toman todo tan en serio, acabarán pagando los impuestos. ¿Y esto? Leonardo Rossi. ¡Pero leche! Inventor. Lungo te pede Arnaldo da Brescia.
mí tenía que pasarme. Lo siento, no sabe cuánto lo siento. Pero resulta que la célula fotoeléctrica no está perfectamente a punto. No es nada, no es nada. ¿Me permite que no le ayude? Estoy acostumbrado a esto, trabajo al aire libre, ¿comprende? Oiga, oiga, entonces, ¿es usted también el inventor de esta tarjeta parlante de visita? Eso no es más que una chiquillada. La hice solo para divertirme. Y además aún no está terminada. Tengo que conseguir que aparezca el número del teléfono. ¡Qué cabeza! ¡Qué fósforo! Oiga, ¿cuánto podría costar aproximadamente, es decir, más o menos, un kilo de estas tarjetas? No mucho. ¿Ah, no? No, qué va. ¿Cuánto? Una vez que se puedan producir en serie, yo creo que alrededor de unas 40, como máximo 50. ¿Qué me dice? ¿50 liras? Eso no es nada. No, 1000. ¿1000? 1000, sí. 50.000 liras. 50.000 liras. Una menudencia. Una menudencia. Oh, cuánto lo siento. Es también otra pequeña invención mía. ¿Sabe lo que es? Un ingenio antiincendio. Se pone en marcha automáticamente. Está ideado contra cualquier fuente de calor, ¿comprende? Bueno, ya lo he comprado. Pero aún no está terminado del todo. Faltan unos pequeños como el agua. Además, ¿qué puede saber un príncipe de cosas técnicas? Basta con presentarle bien el asunto, ¿no? Para eso estoy aquí yo. Si le sacamos que nos financie 2 o 3 inventos, ya tenemos para pagar los impuestos, ¿no? Tú fíjate cómo vive. Aquí tiene que haber montones de cosas de valor POM, que por poco habrá algunos kilómetros cuadrados de tizianos, tintoretos, veroneses... Y eso sin contar con otras cosas. Sí, pero lo que yo digo es que presentarnos así al príncipe de noche, no sé qué tal venga, presentará... Venga, Marconi, venga, vamos. Your caress does not appease, it leaves me just wanting more. Does your heart race like mine when you touch me like this? Oh, could it be that it's love? And this burning inside drives me out of my mind. Do you think that it's love? How could it happen so quickly? Miley, lo digo yo. ¡Horror! You sad or you fucking queer! I never want to see you again. Mejor, I've never been so sad in my life. Mejor la cárcel, mejor los impuestos. Never, mejor cualquier cosa. You pain. I never want to see you again. Never, do you hear me? I never want to see you again. You son of a bitch, you poodle! Oh, you Mirones, you sons of bitch, you poodles! ¿Me dice a mí? How dare you come near me? How dare you? Eso, tu hermana, tu abuela y tu padre, todos juntos. La bisabuela de Frankenstein. Estas familias tan rancias tienen gustos extraños. En el corazón no se manda. ¿Y si fuese solo el corazón? Buenas noches, príncipe. Igualmente. Buenas noches. Perdone la hora y la deshabillé, pero es algo muy urgente. ¿Sí? ¿Puedo hacer algo por usted? Somos nosotros los que deseamos hacer algo por usted. Diga. Se trata de un negocio muy importante, una inversión realmente rentable. Se lo explicaré en 2 palabras. Saca eso. Aquí están los planos. ¿Por qué no enciende la luz eléctrica? La luz hace 6 meses que me la cortaron. Le ruego, por el contrario, que me pague unas velas. Son las últimas que tengo. No importa, son pequeños inconvenientes que le ocurren incluso a los señores. ¿Me permite una copita? Bien, pues como lo iba diciendo, se trata de unos inventos. ¿Pero qué coño es esto? ¿Cómo? ¿Qué es?
Vino blanco y litines. ¿Usted cree que si yo tuviera 20.000 liras para una botella de champán, iba a estar aquí perdiendo el tiempo intentando casarme con una bruja de Texas para pagar los impuestos? ¡No! Sí, pero... ¿los Tizianos, los Tintoretos? ¿Los Tizianos? ¿Los Tintoretos? ¿No sabe usted que aparte de esta habitación no tengo nada? ¿Ni un mueble, ni una alfombra, ni una lámpara? Me han embargado hasta los frescos del techo, ¿entiende? ¿Pero le quedarán las paredes? ¿El palacio? ¿El palacio? ¡Un cuerno! Partiendo del hecho de que tengo más hipotecas que ladrillos. Le diré tan solo que la primera hipoteca se remonta al siglo XVII, con decirle que la he vendido como documento histórico. Mi última esperanza era encontrar una extranjera cargada de dólares. Podría embaucarla con el Palacio Pantegani del Caco. Por eso si ahora Hacienda me quita también esto. Dígame, ¿con qué las embauco yo? ¿Con qué? Despierta, príncipe, que ya hemos llegado. Vamos. Estaba pensando que presentarse así sin haber llamado siquiera por teléfono no me parece correcto. ¿Y de dónde iba a sacar para pagar la ficha? ¿Qué modales? Y además estos actores no son gentes de protocolo. Saltan es un duro, un cowboy. Un tío que gana 10 millones por muerto y se carga al menos 50 por película. ¿Cómo quieres que se impresione por un dinero de nada? Por un puñado de dólares. ¿Qué es eso para él? Te lo vas a cargar. ¿Cómo? Que no tengas miedo, que no se lo carga. Coño, ¿se lo cargó? ¡Sartana! 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 Oh. Estoy mejor que nunca, cariño. Después de una jornada de trabajo, no hay como descansar en un supercolchón. Hagan como yo. No se sientan cansados. Duerman un supercolchón con poliuretano. Vamos, relámpago, que hoy te has portado. Ya sé que tienes hambre. Yo también la tengo. Anda, come. Come que nos vamos. ¿Quién está aquí? ¿Cómo es que han venido, eh? ¿Mm? Seguro que vienen buscando dinero, ¿eh? Estas son todas mis propiedades. Primero el caballo, que por cierto gana más que yo. Y segundo una casa, que es esta, puesto que duermo en ella. Ah, y ya no se hacen más western. Y para otras películas no me quieren. Dicen que estoy demasiado ligado al personaje. Maldito sea el Sartana y la madre que... Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¡Sí! Un agujero así. Un agujero así en el muro y meternos dentro. Como podéis ver, he conservado todo. Maqueta, planos, proyectos, medidas, dibujos y diseños. Todo lo he conservado. En resumen, un poco de valor.
un agujero y adiós impuestos. El problema de Hacienda resuelto. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo creo que en el fondo tiene razón. Sí. Dadas las circunstancias, no es propiamente un hurto. ¿Eh? Tiene razón. ¿De dónde cogemos la pasta, eh? De la caja fuerte de Hacienda. ¿Y a quién se la devolvemos? A la caja fuerte de Hacienda. La caja fuerte está aquí abajo. No, no, estúpidos, ahí está el garaje. En este lado. La segunda planta del sótano. Una, dos, segunda planta, está la caja fuerte. Sí. Y justo aquí encima, detrás de esta ventana, es donde está ese hijo de la grandísima. Es un control periódico de la cimentación de los edificios que hemos construido. Es una de nuestras tradiciones y naturalmente gratis. ¿No es así, aparejador? Oh, sí, sí, sí. Y los granujillas de contribuyentes, ¿cuántos dolores de cabeza le darán, no? Ah, con el nuevo sistema fiscal no escapará ni uno. ¿Qué hora es? Las 10. ¿Son ya las 10? Las 10, sí. Y mientras esos dos estarán tan sequitos en Hacienda, nosotros llevamos ya 6 horas de cloaca en cloaca. Oye, ¿estás seguro de que entiendes un solo garabato de esos? No tengas miedo, he sido 6 años Boy Scout. Los mapas son mi especialidad. Ah, es un mapa. Yo creí que era el juego de la oca. Creo que ya estamos. Vamos a ver. Sí, sí, este es el primero que hay que controlar. Aparejador, ya sabe, un control minucioso. No escatime de nada, un trabajo bien hecho, ¿eh? Como es costumbre siempre en nuestra casa. ¿Qué debo hacer? ¡Póngase a trabajar, hombre! ¡Toque en la pared! ¡En la pared! Es que es un poco sordo. Mientras tanto, podríamos visitar otra sala, ¿le parece? No, no, por favor, después de usted. Sartanán, no puedo más. ¿Me podría llevar las costillitas hasta allí? Sartán es el cowboy, el caballo. Está bien, monta, anda. Sartana, ¿dónde estás? ¡Sartana! ¡Sal del nido! Mira, lo he encontrado. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué caja fuerte! Estará de billetes hasta arriba, millones y millones, ¿eh, director? ¿Qué millones y millones? Y está siempre vacía. ¿Cómo vacía? Salvo el día 10 de todos los meses pares. Ah, ya comprendo. Cuando los pobres, bueno, es una forma de decir, cuando todos vienen a pagar sus impuestos. Exacto. Maldita sea. ¿Sabes lo que te digo, príncipe? ¡Que renuncio! Pero te has vuelto loco. No podemos perder una ocasión como esta. No pretenderás que Rantegrim vaya a inspeccionar todos los días los sótanos de Hacienda. Pues yo tampoco pienso dejarme las manos en estas paredes. Hace falta un poco de perseverancia, por Dios. Como decía la publicidad de una película mía, vino, vio y se fumó. Así que adiós. ¡Oye, espera! ¡Sartano! ¡No! Es la señal, lo hemos conseguido. Sí, sí, pero ahora, por favor, no te olvides de hacer una señal donde se oye la señal. Sí. Aquí murió un forastero. Aquí están ya. Y estas son las últimas. Muy buenas fotos. ¿Qué quieres que te diga? Gracias. Son fantásticas. No se pierde un detalle. Un trabajo profesional. Sois. Desde luego, un buen trabajo. De mierda. ¿Eh? 10.000 del alquiler de la máquina, 30.000 del carrete y el revelado. Bien, bien, bien. Pensar que he tenido que vender mi sello para pagar los autorretratos de un inútil. Da gracias a Dios a que eres un canijo. Si no te rompía la crisma. Mira, hacernos esto. Marconi, tienes el culo cuadrado. Perdóname, pero es que no era tan fácil sacar fotos a escondidas.
¡Ánimo, hombres! ¡No os avilaréis! Tenemos los planos, ¿no? ¿No era lo importante encontrar el punto donde coinciden la caja y el subterráneo? ¿Sí? Sí. ¿No lo hemos encontrado? ¿Entonces qué? Tenemos por delante 38 días. Podemos estudiar un plan perfecto, exactísimo. Es cierto. Salimos de la capilla de mi familia. Atravesamos las alcantarillas. Sí. Y siguiendo mi mapa, en 2 horas estamos allí. Muro Rantegui, en 5 minutos ya está fuera. Y ya estamos dentro. Ah, delante de la caja fuerte. Por favor, permitidme una pregunta. ¿Quién va a abrir la caja fuerte? ¡Tú! ¿Cómo que yo? ¿Yo? Un momento. ¿Quién es el técnico aquí? Él. ¿Has oído? Es problema tuyo. Bueno, a mí, yo no tengo ninguna experiencia en cajas fuertes, yo... Vamos, Marconi, un científico. Leonardo, pero si tú eres un genio. Es que con los millones de cositas grises que tienes tú dentro de esa cosa blanca no vas a conseguir abrir una caja de hojalata. Sí, sí, tal vez lo consiga, pero necesito afinar los dedos, entrenarme, ejercitarme, ¿comprendéis? ¿Y cómo? Yo solo veo una solución. Me hace falta una caja fuerte idéntica a la que tienen en el sótano de Hacienda. Muy bien, pero ¿dónde la encontramos? Es fácil, se compra. Se compra. Sabe Dios cuántos lingotes costará una cosa así. ¿Quién los tiene? Todos conocéis mi situación. Así que no os molestéis en mirarme a mí. Escucha, Pantegana. Pantegani. Perdón, Príncipe Azul. Vamos a ver, ¿cuánto puede costar un coche de lujo de segunda mano aproximadamente? 4 millones de liras. ¿Millones a papel? 3 millones de liras, más o menos. No, mi casa no. Sé comprensivo. No. Colabora, coño. No. Piensa en los impuestos. No. Sartana. No. Sartanín. No. Sartanito. No. No. 1 millón, 2, 3 y 4. Muy bien, señor. Dankeschön. Ha hecho de verdad una óptima elección. Vite. Su dinero estará seguro ahí dentro. Aunque no sea un último modelo, una Rosenkranz M15 es la culminación de la maravillosa técnica alemana. Invencible, inexpugnable, indestructible. No hay forma de abrir. Una vez en 20 años, una Rosenkranz M15 fue humillada. Ocurrió en Roma, en el 52, en una joyería. Y nunca cogieron al ladrón. Solo atraparon a su cómplice. Pero por más que se hizo, no se consiguió sacarle el nombre del violador. Oh, si me lo hubieran dejado a mí 10 minutos, hubiese hablado por codos. Oh, le ruego que me excuse. ¿Dónde se la enviamos? Ay. Pero oye, ¿cuánto has tardado? Príncipe, si hubiera tenido el coche hubiese llegado antes. Pero comprenderás que caballo de aquí al supermercado. Además, no me lo dejaban aparcar. ¿Y vosotros? ¿Habéis hecho algo? Nada. Lo siento, pero he probado de todas las maneras. Ya lo habéis visto, el soplete oxiacetilénico no lo consigue. Las brocas de taladro electrónico se parten. Y el ácido no le ataca. ¿Qué has leído? Toma. Mortadela otra vez. Un poco de fantasía. Si tuviera fantasía sería Walt Disney. Pero yo te había dicho de jamón. El príncipe lo quiere de jamón. No hay dinero ni para mortadela y él lo quiere de jamón. Y tú quieres saber si se te ocurre algo. Aquí a nadie se le ocurre nada. Este es un trabajo de especialistas. Lo he dicho desde el primer día. Hace falta un experto. ¿Y para qué está Sartán aquí? ¿Qué, regaliz? Príncipe, ¿tú has visto algún western? ¿Cómo se abre una caja fuerte? ¡Con dinamita! ¡Cuidado! Lo robé del almacén de Sinesita. Rosenkranz, descansa en paz. Perdona, ¿pero no sería mejor colocarla en la parte de la cerradura? Las bisagras son menos fuertes que la cerradura, ¿no? Mucho cuidado, ¿eh? Apartaos enseguida, que la mecha es muy corta. Buena suerte, señores. Yo me voy. ¡Fuera! ¡A los trincheros! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se me ha enganchado la bufanda! ¡Sartana! ¡Leonardo!
¡Ayudadme, por favor! ¡Pantegani del caco! ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡Apaga la mecha! ¡Sí! ¡Sí! ¡No llego! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Quítate la bufanda! ¡No puedo! ¡No llego! ¡Santa Bárbara bendita, madre de San Agustín! ¡San Nepomuceno! ¡Ha sido San Nepomuceno! ¡San Luis Gonzaga! ¡Me muero! ¡Adiós a todos! ¡Me muero! ¡Espera! ¡Que yo hice la guerra! ¡Vuelve atrás, Leonardo! ¡No seas loco! ¡Vuelve atrás! ¡Corre! ¡Corre, Leonardo! Leonardo, qué maravilla. Leonardo, cómo caen los copos. Leonardo, gracias. Felices Pascuas, Leonardo. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Es nieve artificial. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que me he equivocado. En lugar de dinamita he cogido cartuchos de nieve artificial. Sigo sosteniendo que aquí hace falta un experto, un especialista. ¿Un especialista? Yo sé dónde encontrarlo. Aquí está toda la crónica del proceso. Respecto al robo de la joyería, le hemos preguntado al vendedor de la caja fuerte. Sí. Schiaffroni se ha negado obstinadamente a dar el nombre de su cómplice. El misterioso y habilísimo asaltador. Y por consiguiente el tribunal ha condenado a Schiaffroni, conocido por Colgate como principal, a la pena de 20 años y 6 meses de reclusión. O sea que calculando amnistías e indultos, ese Colgate... Sí, sí, si no está fuera le faltará poco. Hay que buscarlo. Sí, 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 sí. Tendremos una charla con él. Bueno... Adiós, hijo mío. Adiós, Colgate. Adiós. ¿Te guardo la cena calentita, por si acaso? No, ya sabes que me gusta fría. Si vas a tardar, telefoneame. Sí, sí. Te espero impaciente. Sí, sí. ¿A dónde vas a ir después de 18 años? ¡Colgate! ¡Acuérdate de tus hermanos! ¡Mándanos algo! Os mandaría a mi abogado, así podréis ver ahí los mundiales del 2000. ¿Qué querrá que le mande si yo estoy acabadito? ¿Taxi, señor? ¿Cómo para tarde? ¿Qué tienes? Colgate, no tengas miedo. Si hablas, no te haremos daño. ¡Apagar esa luz! Nosotros no tenemos rostro, nosotros somos la organización. ¿Y qué queréis, coño? Un nombre, el nombre del hombre que en 1952 asesinó a una Rosenkranz M15. Durante 18 años te has negado a hablar, pero te lo sacaremos, Colgate. No conocemos la piedad, no tenemos sentimientos humanos, somos capaces de todo, hasta de... Hasta de hacer saltar las lámparas. Escúchame, Colgate. Colgate. Mira, Colgate, con luz o sin ella nos vas a decir ese nombre ahora mismo. No sé de qué me habla. Si no quieres por las buenas, hablarás por las malas. Habla o te rompo todos los dientes. Interrogatorio a la americana. Te martillaremos día y noche, noche y día, hasta que te hundas. Volvamos a empezar. ¿Con quién estabas aquella noche, Colgate? ¡Con Gardón! Por todo, 80.000. Oh, es indigno, indecoroso. 4 perras por unos instrumentos de tortura que serían el orgullo de cualquier museo. Pues llévelos al museo. No, 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 no. Lo dice por decir. Es una broma.
Plebeyos. En otro tiempo los Pantegani del Caco le hubieran desangrado por bellaco. Vamos, Pantegani, no sea reaccionario. ¿Pero qué reaccionario? Además, si esto sirviera para algo. Escucha. Por las malas, ese piojo de Colgate no habla, eso es seguro. Probemos por las buenas. Qué buena es esta medicina. ¿Has visto? Una mujer, una cuba de vino y ahí lo tienes. Por favor, Rantegui, eres un verdadero desastre. Pantegani, no comprendes nada, ya está a punto. Táctica, psicología y habla, te lo digo yo. ¿Pero qué psicología? Ah, ¿sabéis lo que os digo? Que ya estoy harto de todo esto. Toma, como los demás. Pues eso, como estamos hartos, yo me voy. No, Pantegani del Caco, tú te quedas. Eso. Muchachitos, esta noche me quiero divertir. Eres un cara. Ya llevas un traje, tres mujeres, una dentadura y has recorrido un garito y seis nightclubs. Y nosotros nada. ¡Tranquilo! ¡Va a haber para todos! ¿Pero qué hace? ¿Qué? ¿Está loco? Debe estar borracho. Para que veáis que no se me ha olvidado. El del puesto de periódicos, el carnicero, el barbero... Aquí va yo, la joyería. Vamos a ver si me acuerdo. Primero se introduce. ¡Alto! Hay que detenerle, nos va a comprometer. Arriba, bonita. Con lucecitas, ay, qué gracioso, como en el cine. Bueno, así no me hace falta el internet. ¡Colgate! ¡Son células fotoeléctricas! ¡Llamad al abogado! ¡Pero al de antes! ¡Que así me aseguro la cadena perpetua! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¿Para qué? Si está visto que no me regenero. ¡Qué amable soy! Llevadme a casa, hijos. Así. Acercaos, acercaos. Quiero terminar bien. Anotad estas señas. Apartado de correos 4456, Marsella. ¿Marsella? Sí, Marsella, y se llama Katanga. ¿Entendido? ¡Pero vamos, moveos! Acepto vuestra oferta, 50 millones. Stop. Llego viernes a las 23:55, rápido Costa Azul, Katanga. ¿Este es el tren? Sin que se dé cuenta nadie. Cautela. Le haré una señal. ¡Maestro! 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 ¡Y estáis aquí! Tengo a... Si supiera la impaciencia ante su concierto. Hola. ¿Pero cómo está? ¡Oh, espléndidamente! Y además, como aquí en Roma, el clima es tan erótico. ¡Chao, chicos! Ahí ¡vamos! ¡Vamos! Me huele, no sé, que es un poco marica. Ya hemos recorrido todo el tren. Yo me voy. ¿Qué hacéis vosotros? Es para ti eso, como un bacalao. Hay que darle aire. Aire, aire. ¡Katanga! ¡Merde! ¡Selgen! ¡Qué cosa más rica! ¡Katanga! Oye, Katanga, ¿a qué esperas? ¿La abres o no la abres? ¿No ves que la estoy abriendo? ¡No me pongas nervioso!
¿Has estado en la Legión extranjera? Sí. ¿Y en Indochina? Yes. ¿Y en Argelia? Ya. Katanga ha dejado su cráneo por la causa de Baluba. Madre mía, si tiene la cabeza de hierro. ¡Una granada! ¡Bum! ¡Ay, qué cosa! La operación estará concluida, salvo imprevistos, en 6 horas, 45 minutos y 25 segundos a partir de la hora cero. Katanga, esto también va contigo. Claro que si tienes alguna objeción que hacer, pues... ¡Nada! Primero, yo soy el jefe y me tendréis que dar 50.000 liras diarias hasta que se dé el golpe. ¿Quién eres? ¿Un delincuente con taxímetro? ¿Y si no me pagáis, me largo en el primer tren? Debajo del primer tren. Segundo. Para este trabajo se necesita gente preparada, atlética, en forma. Y vosotros, ¡dais asco! ¡Esas piernas más altas! ¡Gandules, más deprisa! ¡A tierra! ¡Arrastraos, arrastraos! ¡Quita sea el... ¡Arriba, arriba! ¡Impuestos! ¡Arriba! ¡A tierra! ¡Arrastraos! ¡Os pesa el culo! Vamos a ver a quién le pesa el culo. Ahí va Sartana. ¡Sartana! ¡Merde! ¡Nunca, nunca, jamás conseguiréis dar ese golpe! ¡Y no falta más que 4 días! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Arriba las piernas! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Sortead los obstáculos! ¡Moved el esqueleto! ¡Adelante! ¡Dentro del tubo! ¡Sentido de la orientación en la oscuridad! Un Pantegani del caco con 10 siglos de historia, tener que terminar en un tubo, en un tubo, en un tubo, ¿comprende? Yo no puedo más. Leonardo, no corras tanto. ¡No me toques el culo! ¡Quita esa mano! Este tío ha confundido Italia con Vietnam. ¡Vamos con las pruebas de valor! No, amigo mío, te estás pasando. ¡Katanga! ¡Katanga! ¡Sois unos inútiles! ¡Así no se pueden dar golpes! ¡Vamos, tiroles! ¡Muévete! ¡Ya va! ¡Un momento! ¡Que esto es alta acrobacia! ¡Ay! ¡Me han pillado! ¡Muévete con más garbo! ¡Calma, calma! A ver si por los impuestos se me va a quedar la voz de soprano. ¡Ay, qué mal me siento! No. ¡En pie! ¡Un descanso! ¡En pie, en pie! ¡No desfallezcáis! ¡No ¡No! ¡Baluba! ¡No! 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 ¡Baluba! ¡Baluba! ¡Katanga! ¡Katanga! ¿Dónde vas, Katanga? ¡Katanga! ¿Qué ha pasado? Comprendo. Cuando se me calienta la cabeza, vuelvo a ver a Baluba. Lo olvido todo. Un momento. ¿Y el dinero?
Pero, Katanga, ¿de dónde lo vamos a sacar? Confío, amigo, en que hará una tasación justa. Muebles antiguos y viejos, trapos, baratijas... Perdón. ¿Perdón de qué? Aquí no hay más que chatarra. ¿Chatarra? Así que son dos relojes, una preciosos. Máquina, un broche... Sí, 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 todo muy bonito. Le doy 80 por todo. 100. 85. 95. 86. 90. 87 y no doy más. De momento vale. Mañana la diferencia. También hay un caballo, un pura sangre maravilloso, un ejemplar único. Dese un paseíto con él. ¿Pero cómo, no compra todo? Todo lo que no come. Relámpago, te has salvado, ¿eh? Aunque esta noche tengamos que comernos tu pienso. Venga, come. Necesitas fuerzas. Que mañana damos el golpe. Despacio. Este pasadizo secreto lo excavó un antecesor mío a finales del siglo XVII. Tenía relaciones con una cierta condesa Piccolotti Bassi, de Casada Colonesi. Y si la memoria no me engaña... No creo que sea el momento de sacar a relucir los cuernos de tu abuela. Tenemos los minutos contados. No te va la aristocracia. He puesto todo el equipo en estas 5 mochilas. ¿Cinco mochilas? Sí. ¿Por qué 5 mochilas? Pues porque somos 5. Yo no llevo ninguna mochila. Si llevo una mochila, me canso. Si me canso, no puedo trabajar la caja fuerte como es debido. Y si no trabajo bien, nos vamos todos a tomar por... ¡Ya sabéis por dónde! Tranquilo, tranquilo. Yo llevaré 2. Tampoco pesan tanto. Ya que he tenido la idea de incorporar parte del equipo en estos cascos. Mirad. Este contiene una radiotransmisora receptora autónoma. Este es un casco sierra con radio incorporada. Este es un casco faro con interruptor para luz larga y luz de cruce. Y para mí, me he fabricado un casco taladro también con generador autónomo. ¿No es una idea práctica y funcional? ¡Qué maravilla! ¡Nerd! ¡Vamos! Si sigo oyendo una tontería más, todo esto lo dejo y me voy a contárselo a la policía. Cuidado, que los escalones están... ¿Qué, hombre? No me ha dado tiempo de decirle que estaban muy resbaladizos. ¡Llenos de mierda! Oh, ya ha llegado. Vamos. ¿Y ahora por dónde? Consultaré el mapa. Os ruego humildemente perdón. Y os pido que tengáis confianza. No pasa nada, no pasa nada. Son incidentes que ocurren y que no tienen ninguna... ¡Pante gana! ¡Como no te acuerdes, te aplasto el cráneo! ¡Venga, por dónde! Por ahí. Por aquí. No, por aquí. Oye, príncipe, vinimos por aquí. Que no, que te digo que es por aquí. Lo recuerdo perfectísimamente. Pero bueno, hemos venido a discutir. Señores, confiad en mí. Os digo que es por aquí. Me juego algo a que estamos perdidos. Lo que quieras, pero que es el camino de memoria. Vamos a ver. Perdonad un momento.
Ahí está. Había que pasar a través de aquel hueco. Seguidme confiados. Te repito que no era por ahí. Si os digo que era por aquí es porque estoy seguro. ¿Pero qué pasa? ¿Han puesto un servicio nuevo? ¿No os apetece a ninguno un caramelito? No, gracias. Lo único que querría es un par de aspirinas. Venga, vamos. Yo no me muevo. Estoy muy cansado. Y si estoy cansado, no trabajo. Y si no trabajo, no abro la caja fuerte. Y si no abro la caja fuerte, no hay dinero. Y sin dinero. Si piensas que alguno te va a llevar en brazos hasta la caja fuerte, es que se te ha calentado la chapa. Porque sabes una cosa, forastero. Lo que le hizo Baluba no es nada con lo que lo voy a hacer yo. ¡Venga, moveos! ¡Las fuerzas del orden! ¡No! Más agua, si no nos va a salir jarabe. Esta partida sí que parece auténtica, ¿eh? ¿Es verdad que parece vino piamontés? ¡Policía! ¡Abrid inmediatamente en nombre de la ley! ¡Rápido! ¡Abre la compuerta! ¡Que no nos pillen con 6 toneladas de vino hecho con higos secos! Galileo. Mucho gusto, señor. Aquí la calavera y yo vamos a echar una meada, con permiso. Señores, un poco de seriedad, lo suplico. Bueno, bueno, ánimo. Tampoco ha sido un drama, ¿no? No sé si el señor Katanga estará o no de acuerdo, pero digo yo que mejor vino que agua. Yo he hecho 37 guerras, revoluciones, guerrillas. He estado condenado en Portolongone y me creí un gran aventurero. Pero ahora sé que no soy más que un niño inocente, un mamón. Y es que no os había conocido a vosotros. Soy vagos hasta para cantar. ¡Pantegari! Ven a ver esto. No sé qué haría sin Sartana. ¿Qué te parece? ¿No es esta la galería? Pues sí, parece. Ahora kilómetro más o kilómetro menos. No será difícil encontrarlo porque señalé el muro con una cruz. Oye, no he entendido bien. ¿Qué señal hiciste? ¿Una cruz? ¿Por qué? Pues porque estamos en las catacumbas y hay cientos, miles, millones de cruces. ¡Nerones! San Antonio bendito. Aquí está. Esta. No, esa es una galería. ¿Y ahora? ¿Por qué no confías en mí? Oye, Pantegar, esa cruz es tuya y tú la tienes que encontrar. Sí. ¿Y dónde lo encuentro? Príncipe, búscala en las páginas amarillas, que es donde aparece todo. ¿Sabéis lo que os digo? Que ya estoy hasta los mismísimos. Son las 8:25. De la mañana. ¿Cómo de la mañana? Sí, de la... ¡Santo cielo! Ya es mañana. Estarán llegando los furgones del banco. Y se llevarán el dinero. ¡Oh, no! ¡Los carnes se me están derramando! ¡Ese dinero! Estoy a punto de desvanecerme. La culpa es tuya y de... ¡Katanga! 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 ¡No te vayas! Katanga,
¡No seas cerdo! ¡Espera! ¡Katanga! ¡Espera! Ven aquí. ¿A dónde vas? Escucha, ¡no puedes dejarnos así! ¡Vergüenza! 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 Todo esto no es más que un miserable, despreciable y abominable hurto. Habremos llegado al infierno. No encuentro palabra más apropiada que vergonzosa para definir las pagas y estipendios de los funcionarios del Estado. ¡Vergonzosas, humillantes y sobre todo hemos demostrado paciencia, comprensión y sentido del deber! Pero ya está bien. Ha llegado el momento de decir ¡basta! Los de la Hacienda del Estado nos unimos en bloque. En bloque a la gran huelga de protesta de todos los funcionarios públicos que ha comenzado a las 8 en punto, esta misma mañana. ¡Katanga! ¡Katanga! ¡Huelga, Katanga! Las oficinas estarán cerradas durante todo el día y no llegarán las furgonetas. El palacio es nuestro. ¡Asalto, Katanga! Y desde luego, no bastará para frenar nuestra ejemplar unidad sindical la acción aislada de un esquirol, de un elemento que se ha identificado con las más oscuras y abyectas fuerzas reaccionarias. El Ministerio de Hacienda es nuestro. ¡Al ataque! Echemos el corazón por la boca en nuestro esfuerzo. ¿Muro Rantequín? Armario de hierro. Ah. Vamos, vamos. ¡Caray, qué cuernos! Primero, Sartana, vigila la escalera superior. Segundo, mantener contacto por radio. Tercero, Marconi, enchufa la clavija. Cuarto, no entiendo nada. ¿Qué he escrito aquí? ¿Pero qué coño he escrito aquí? Sí. Cuarto, hablar en voz baja. Sí. Hecho. Clavija enchufada, ya. ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué ocurra? Mira, a ver si has enchufado bien. Sí. Es que no hay corriente. Ganas me dan de llorar. No te pongas nervioso. ¡Imbéciles! Yo no puedo trabajar en estas condiciones. Necesito corriente eléctrica. Yo no aguanto más. Falta mucho todavía. ¡Más deprisa! Estos aristócratas viciosos y drogadictos. Mal educado. ¡Al! ¡Gas! 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 ¡Vamos! ¡Gas!
Adelante con los pagos, que pase el primero. Por favor, príncipe. No, por favor. Por favor, faltaría más. Ya te guardé. Estos son mis impuestos. Condrano Pantagani, príncipe del Caco, deberá pagar 223.623.887. Joder, lo que sacan. 50. 100. 150. 200 millones. 1, 2, 3, 8 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.887. 890. No me parece correcto. Déjalo en 885. ¡Miserables! ¡Coger solo las obras cuando hay millones en la caja fuerte! ¡Millones! Escuche, buen hombre. Es que esto no es nuestro, ¿sabe? ¿Nos ha tomado por ladrones? ¿Eso? Tranquilícese. ¿Me dejas 3 liras? Toma. Gracias. ¡La sangría del fisco! Adelante el segundo. Estos son los míos. Estos los de Sartana. Y aquí están tus 50 millones tal como acordamos. Y estos a la caja fuerte. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Dios mío, ¿qué es eso? Yo me llevo todo el dinero y acabo con todos. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo me lo esperaba. Yo me lo esperaba. ¡Arriba! ¡He dicho arriba! ¡Quien pueda! ¡Baluba! 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 Buenas. Robo de la recaudación de impuestos. Unos delincuentes desconocidos. ¿Pero cómo se permiten llamarnos yo? ¡Yo me querello! Forzando la caja fuerte de la delegación, se apoderaron de 2.500 millones. Aquí está escrito, sí, 2.500 millones. Pero si nada más nos llevamos 500 millones. Katanga. Se quedó allí ese hijo de Baluba. Ya. Y nosotros preocupados porque no sabíamos a dónde había ido a parar. Sí, es un hijo de Baluba. Bueno, después de todo, mejor para él. A nosotros, ¿qué nos importa? Ese tipo es un reincidente. Si lo detienen y habla, ¿qué pasa? Chicos, no nos hemos visto ni nos conocemos de nada. Sí. Cada uno que se las arregle como pueda. Si todo va bien, dentro de un mes nos veremos en la delegación de Hacienda. De acuerdo. Adiós. Adiós. Perdón. Yo no me muevo de mi casa.
Adelante. No reconoce, ¿verdad? Sí, ¿cómo no les voy a reconocer? El príncipe, el inventor, el constructor, el artista. Les reconozco, sí. Solo a los ladrones no los he reconocido. He capturado a miles de evasores y se me escapan unos vulgares ladrones. Ay, perdónenme, pero soy un hombre acabado. Estoy muy mal, muy mal. Encuestas, interrogatorios, la clínica. ¿Y para qué? Para nada. No me han creído, ¿comprenden? Me han tomado por un loco. No me han creído nada. Decían que sufría alucinaciones, que era una invención mía. El astronauta, el de la cabeza echando humo, invenciones. El que iba en bicicleta por los archivos, alucinaciones, invenciones mías, señor. Cosas del otro mundo. El unicornio, el Superman loco, que estoy loco. Tranquilícese, no se torture, le podría perjudicar. Perdónenme, les estoy molestando con mis problemas. ¿A qué debo el placer de su visita? No me digan que han venido a pagar los impuestos. Así es. Sí, sí, sí. El Ministerio de Hacienda, generoso como el que más, me da la jubilación a partir de hoy con la pensión mínima. Tendrán que pagárselos a mi sucesor. Relastrilla. Nunca hubiera imaginado que esto le iba a afectar a él también. Ah, ahí tenéis a un hombre arruinado. Y por nuestra culpa. Calla, que se me hace un nudo aquí. Señor, perdone, señor. ¿Qué han dejado sus llaves? ¿Las llaves de qué? De su coche, ¿no? Ah, y me han dejado también una nota. Aquí la tiene. ¿El coche? Muelle 3. Este es el muelle 3. ¿Y no hay escrito nada más? Nada más que muelle 3. Pues aquí no hay nadie. Pero mira quién ha sido. ¿Por qué nos ha hecho venir aquí? ¿Se puede saber? Por favor, me creían tan desagradecido como para no ser capaz de tener un gesto de gratitud. En el fondo me he servido de ustedes y siento un poco de remordimiento. Observen, este yate es mío. Estoy a punto de zarpar. ¿Aceptan ser mis huéspedes o el barco les produce mareos? Estimado señor, quédese usted con sus ironías y con su barquichuela. No tenemos ni idea de qué nos habla. Nuestras manos están limpias. No tendremos ni una lira, pero tampoco se la debemos a nadie. Nuestra conciencia está bien tranquila. Podemos comenzar una nueva vida. Y hemos pagado Hacienda, querido Lastrisa. Y por eso me dais mucha pena. Habéis saldado una deuda para abrir otra. Acabáis de pagar un montón de dinero. ¿Y sabéis lo que os pasará? No. ¡Que el próximo año tendréis nuevos impuestos! ¿Qué ruta, capitán? ¡Tahití!